Muchachos de MECTE que están escuchando ahí en sintonía, saludos a ellos. Saludito, un aplauso para ellos, claro. Oye, recuerda, estudia una carrera, visita MECTE Institute todavía, ¿verdad? Si no tienes tiempo ahora, pues tienes tiempo en febrero, que es la próxima matrícula. Así es que estamos localizados en el 8620 del South OBT en Orlando. Ya tú sabes, el futuro se encuentra allí. Estudia soldadura, diésel, armadura mecánica, racing, cualquier de esas cuatro cosas puedes estudiar y hacerte un futuro. Teoría y práctica. La fórmula del éxito. Pues ya tú lo sabes. Bueno, Bombi, ¿qué más tenemos por ahí? Porque es muy importante. Hoy. Tengo la lista. Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Del mundo completo. La lista completa, hombre. Mira, déjame decirte que ayer hubieron pases de prueba en la pista de Maryland International Raceway y allí se vieron cosas, pues, al principio, pues, todos los autos estaban fallando. Por supuesto, es común. Pero que en la segunda ronda de cualificaciones en la categoría Outlaw versus Extreme, mira, aquí tenemos al Soyan, Racing, que hizo un 6.21 a 229 millas. El Predator, 9.00 a 121 millas. En la segunda ronda de cualificaciones, Aulo versus Extreme, el Predator vuelve a hacer un 9. El Loquito Killer se apunta con un 6.28 a 222 millas por hora. Manny Cruz, 8.6 a 133 millas por hora. El Jerry Racing 6.37 a 234. Mike Detker 6.65. Oye, y en esa misma cualificaciones, el Versátil pues confronta problemas. Y ya hoy todo arreglado. Ok, se amanecieron. Ya cambiaron los números. Cambian los números. Fíjate, Damon Sheen 6.31 a 222 millas por hora. También en Mr. President, ahí mismito en la segunda ronda de cualificaciones se apuntó un 7.79 a 125 millas por hora. Y recuerden que el piloto es Isaías Rojas de Mr. President. En la misma onda de cualificaciones, Black Diamond 6.72 a 205 millas y se apunta a un nuevo récord para él. Ahora vamos a la segunda ronda de cualificaciones radiales versus Modified. El West Racing con un 6.76 a 201 millas se apuntó un récord también ayer. Y FR Motorsport 6.87 a 197 millas también se apunta un récord personal. También está Big Boy con un 7.04 a 197 millas por hora. El Tosas confrontó problemas ayer y ya viste los tiempos que está haciendo. Ya hoy mejor. Saludos a ellos, el equipo. Sí. Doña Silvia también confrontando problemas. Doña Silvia representando los colores de Puerto Rico, ¿no? También Brianna Zoé, un 8.51 a 159 millas por hora. El Christopher, con 7.18 a 198 millas. Kate Lynn con 8.55 y la bestia confrontando problemas.
Freddy's va con un 753 a 175 millas y sucesivamente así las pizarras cambiaron en el día de ayer y hoy, por supuesto, hoy sí hoy que novela. Se tienen que poner las pilas nuestros amigos amantes de la velocidad, porque hoy es un día muy crucial porque ellos tienen que cualificar en el día de hoy para entonces correr mañana por el Gran Premio, ¿no? Así es que vamos a ver qué tú piensas de eso, Bobby. Bueno, porque déjame decirte, está muy concurrido, hace mucho frío. ¿Será el frío un factor? ¿Cómo te digo? ¿Rotor o pistón? Tú sabes que yo soy rotor. Ok, con loquito. Ah, ya. ¿Y los TJC dónde los dejas? Bueno, soy amante de los TJC también, pero en mi corazón anda con los rotores y ustedes lo saben. Y yo no tengo miedo en decirlo. Okay. Hay otros que se esconden. Mira, Ekanú 6054. 240. Ya. Ok, Soyan 605 con 9, 237. Lo que falta es un poquito. Déjame decirte que ya mismo se le destrona. Okay. Y que no tiene que ir para ningún lado. Ok. Las pizarras van a hablar. Puedo ¿Tenemos rico. Alguna otra llamada? Adelante. Hello. Creo que no. Bueno, vamos Mira, a continuar. ¿Qué tienes que decir? Ese Rafi la bicha. Saludos a unos amigos de la escuela en Puerto Rico, Irán. Que están ellos en Orlando de visita. Saludos a ellos. Irán. Claro. Saludos a ellos. Un aplauso. Así es que muchísimas gracias por estar en sintonía con Revoluciones por Minuto, ¿verdad? Así que, ¿qué más nos queda? Seguir hablando de estos grandes... Mate, Chanito tiene noticia por ahí. Tiene que estar llamando por ella mismo. Sí, hay sorpresa. Ay, no me digas. Sí, saludos a Chanito, saludos. Hay sorpresa. Bobby, hoy, ¿qué es lo que está pasando aquí en la pista de Orlando SkiWorld? Tenemos hoy algo. Midnight Madness, ¿verdad que sí? Saturday, November 8th, Midnight Madness, Hot Rod Drags, All Walk Contestant Tune, Grudge Racing. Gates open at 6 p.m., General Admission $12, additional $10 to race. Ok, y en la pista de Lakeland, mañana tenemos... Super Sun, sábado. Ajá. Ok, IHRA Professional Drag Racing 2015 Second Points Race. Classes Box, Top Eliminator, No Box, Modified Eliminator, Street Eliminator, Pro Cycles, Harleys, and three classes Junior Dragsters. Gates open at 4 p.m., time runs at 5 p.m., eliminations at 7 p.m. General admission $10, kids 10 and under are free. Y mañana tiene este Super Sunday. All welcome, test and tune, fun runs. Grudge Racing, gates open at 11 a.m., racing at 11 a.m. to 5 p.m., general admission $10, additional $10 to race. Ok, eso es en la pista de Lakeland Drag Strip. Saludito a Mariteri, que dice que estamos... Ah, tú por allá, saludos a Mariteri. Estamos de pie, esta mamacita. Lo que pasa es que no hemos encendido... Fue mi coche de Make el Mariteri, litro. Fue mi coche. No hemos puesto el litro. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Señoras y señores, recuerden, en Maryland hoy se está celebrando, Bombi, ese cuscuidito, le dije, no. Hoy, noviembre 7 hasta el día 9 mañana, se celebran las World Cup Finals Import versus Domestic, donde están corriendo todos nuestros corredores del patio, ¿ok? Chanito, 407-260-0000. Tenemos una llamada ahí en el estudio. Aló, adelante. Bueno, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Te escuchamos clear. Dale, pollito. Ok, he estado en mi bajado. Y los quiero felicitar porque nos tienen al día en todo esto que está pasando en Maryland. Muchas gracias. Y les digo que el año que viene, si yo quiero ir a la Virgen, yo voy a ser partícipe de este evento y se llama Pollito Racing. ¡Un turbo! Gracias, no más que entrenaba. Charito se va con nosotros. Eso es así. Es que Charito va a decir presente. Hay sorpresa, me están diciendo, Marta. Sí, ya mismo viene la llamada por ahí. Estamos esperando la llamada. Esperamos que sean bastante buenas, yo sé que la van a hacer. Marta. Y tenemos un nuevo sponsor que hasta quiero que lo anuncie por ahí. Ajá. Este es un restaurante que Marta ya tiene toda la información, que es el nuevo sponsor de la emisora. Ya lo dije. Si él lo permite. Y Marta, oye, antes de tirar este anuncio, quiero decirte algo. Estoy loco que escuchar uno esas palabras así que digan, y el pollito con nuevo récord.
Twin Turbo. Sí, va a Twin Turbo. Y entonces, Junior Motor, yo le la sorpresa no es esa. Junior Motor me dijo, montale los turbitos de fabrica eso, que te tengo los caracoles para que te los ponga. Ay, Junior Motor está. Distributor allá en la entrada de Puerto Rico en Vega Baja. Okay, eso está bueno. Si Dios quiere ir a vivir en el alto, ya está casi todo hablado. Pero que me dijo eso, montalo que yo me voy a encargar del resto. Ah, eso vale. Que ver la, que me dijo, ¿tú sabes qué me dijo? El que quería ver las estrellas, las voy a ver. Ah. Chocote. I know that. Yo sé ese otro lado de Pollito, claro que sí. Braquetero, bueno, fíjate, Pollito está hablando de Mi Barrio Seafood, Bombi, que ya lo mencioné anteriormente. Ellos están localizados en el 21000 Whisper Lake Boulevard, en el Whisper Lake Plaza, ¿ok? Con teléfono 407-229-4504, puedes llamar para información, cómo llegar allí. Recuerda que ellos tienen chillos, groupers, de todo lo que tenga que ver con seafood, ¿verdad que sí? Tiene este restaurante, así es que este nuevo local, ¿verdad? Que vende estos productos. Así es que dese la vueltecita por allí, si no, pues llamen a Jovan, que los va a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Tenemos alguna otra llamada? Adelante. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Quién habla? Un anónimo. Anónimo, ok. Bueno, adelante, anónimo. Vamos a llevar los negros para uno, ¿viste? Porque ya digo, chino puede con nosotros. Ya llevándose el récord de 10, pero estamos en familia. Fíjate, sí, estamos en familia, pero... Oye, de aquí a mañana tú no puedes decir nada, todo puede cambiar. Acuérdate que estos corredores y estos mecánicos y estos tuneadores, ellos viven para el deporte. Y no podemos sobreestimar nada, porque de hoy a mañana puede pasar lo imposible. Tú no te puedes imaginar lo que pase. Esto ya es lo que tiene que meter con dos millitas más, que mete este carro. Se la apaga la luz a la reverencia, y Canú. Así mismo. Así es que nunca podemos sobreestimar qué es lo que va a pasar de aquí a mañana. Todavía faltan bastantes horas y vamos a ver dónde llega nuestro Jerry, dónde llega el presidente, que fíjate, promete estar ahí en los seis. También Loquito Killer, que está haciendo una labor espectacular. Tenemos New Generation. Muchos autos. Son muchísimos autos que no puedo mencionar porque se me iría el show, pero que están allí presentes y que están a la expectativa de cualquier cosa puede pasar. Nuestro amigo Iván Performance se encuentra por allí. Hizo unos buenos tiempos ayer. Vamos a ver cómo se encuentra la máquina hoy. Así que vamos a ver. ¿Qué tú crees? Oye, son escudería de usted anda para allá y anda con los clientes a un lado, vamos a ver qué pasa. Saludos a todo el mundo, cuenta con los corredores y para encima va a tirar porque es un país eterno para nosotros. Es correcto. Muchas gracias, Anónimo. Bueno, ¿tenemos alguna otra llamada? Hello. Adelante. Hello. Sí, adelante. Chano. Buenas tardes. Buenas tardes, Chano. Un aplauso para nuestro hijo.
cholo. Tiene musiquita, tiene musiquita, tiene una musiquita. Saludos, Chalo. Un poquito, el pollito, a Martín, que está allá. Saludos, ah, Martín, que está en sintonía. Está pendiente, y a Martín Cogeza, que es mi hija también. Claro. ahora le dicen el viciado. Sí, sí, sí. Oye, es que... Ahora brilla los otros con la máquina, con una mano, con un brazo. Bueno, Chanito... Chanito, a lo que vinimos, que tú dicen por ahí que tú tienes que contar, tienes que contarnos algo, tienes algo que decirnos. Oye, de verdad que sí, quiero darle las gracias a Michigan, que me dio la mano para acabar mi caso. Y el año que viene, vamos a hacer unos numeritos bonitos, gracias a él. Wow. Hoy quería hacerlo público. Qué bien. El hombre. Le hablamos y a mí yo digo, vamos a estimar, esto es lo que está. Ah, bueno, claro que sí. Lo que pasa es que Chano es tímido, tú me entiendes, Chano, ¿entiendes? Pero... No, mira, yo conozco a Chanito hace sí. muchísimo tiempo. Y a Chanito dice, el Chanito es de los que dice, mira, a mí me ven así, yo estoy trabajando, me sí, ven así. Sí, el sí, que sí, me sí. quiere ayudar, que venga a mí, porque sí, yo tengo sí, que. Sí, you know, sí, sí. Ellos saben, sí. ¿entiendes? Y bueno, yo lo entiendo con todo. Pero ahora vienen los cambios. Pero ahora... Bajo la mano del cielo, vienen los cambios. Gracias por eso. Muchas gracias a Michi, que claro que sí, que bueno, nuevo sponsor. Sí. ¿Ah? Chanito Vázquez. Qué bueno. Michi y a su esposa, que el domingo sí, después, y allí. Me invitaron a su casa, y de verdad, que la pasamos bien. Y, hecho, me siento contento. Yo creo que vamos a hacer números, porque yo vi en una entrevista que yo tenía un buen puñador, tenía un buen chapista. Sí. Lo que no tenía era, pues... lo que falta. Pero bueno, los números lo dicen, Damon cogió 31, yo sé que va a coger 25, y tú ya quieres coger uno también. Sí, sí, son verdad. El Versátil caminó 6-6, y él hizo aquí 6-5, sí. Yo sé que va a coger 6-4 allá arriba. Y todos casi todos están caminando, pero nosotros tenemos una combinación buena. Qué bueno, me alegra. Y llegó la clave que faltaba, Michigan. Definitivamente, eso va a ser un plus bien grande para el Chanito, ¿verdad? Chanito Vázquez, así es, con un nuevo sponsor. Y se apunta, ¿verdad? Para el año que viene, estar en todas... los números vienen, los números vienen. Así que, oye, verdaderamente pues me siento muy contenta porque eso era lo que hacía falta, lo que te hacía falta. Así es que... Felicitaciones, de verdad. Chanito. Y quiero también saludar a mi vecino que corta pasto por ahí y él tiene una pintura roja y él oye el programa, es un señor mayor. ¿Cómo sí? Y hace poco me dice, oye, yo oigo ese programa y hablan de un Chanito, eres tú mismo. Y yo le digo, sí, hace como un mes atrás y ahora quiero pues, yo sé que le está yendo, saludo para él y que tenga buen día y que sigan lo de. Eso vale. Ok, bueno, pues felicitaciones a todas esas personas que siempre, ¿verdad? Todos los sábados se ponen en sintonía con Revoluciones por Minuto. Y Chanito, un abrazo bien fuerte. Tú sabes que eres, tú sabes, esta es tu casa. Gracias. Oye, y felicidades a los muchachos de allá arriba, ¿no? Que hicieron los números. A Choyan, que es orgullo boricua también. Pues, y a Logis, que, oye, la puso en la China también. Bueno, claro. Y a Nicano cuando vea los números, le van a quitar la I y la N se la van a cambiar por una G. Chalo, te vi un punto 8 coloradito cogiendo. Ah, me monté allí, a ver si... Bueno, de hecho casi todo lo agregado y vamos a ver si... Dime. Si cojo un poquito, un par de datos. Okay. Todo su paso. Se sienta bien también. Es un chamaquito que va subiendo y debe ver su carrito correr. Y de verdad, él está un poquito llenito y me dio que me montara y le dio un pasecito ahí. No, te curaste. Tiene que ver esta cosita, pero la pasa igual y la coger también. Oye, Chanito, ¿no te pidieron algo muy difícil? No. Estaba contento ahí. Chanito, lo que se mueve se monta. Yo estaba Chanito contentísimo, ese rollo, yo lo miraba, estaba contento. Yo vi un canal de ellos, yo le digo a los muchachos, eran todos
probar, no me dan ninguno probado. Bueno, pero tiene capo ahí, a ver si ya. Bueno, pero algo, algo, Charito. Gracias, Charito. Gracias, Charito, por llamar. Suerte. Gracias, Charito, te cuida. Bueno, Charito Vázquez. Saludos a la familia. Una leyenda, sí. ¿Verdad que sí, Charito? En sus tiempos, you know. Ahora viene, wow. Charito. ¿Qué hablen ahora? ¿Qué hablen ahora? Ahora le vamos a llamar el retorno de Charito Vázquez. ¿Alguna otra llamada? Adelante, estás en el aire. Hello. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariteri, un aplauso. Pues tengo que reportarme. Ah, mira, fíjate, Mariteri, pero un sábado sin reportarme, Bombi, y no tengo bizcocho. ¿Por qué? Estaba bueno. Estaba bueno. A mí me tocó como lo último ya. Ay, ventero. Yo me paré en la línea de la mierda. Eran muchos los hijos de Dios. Sí, eran muchos. Mira, oíste. Y vengo sin blooper. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Que vengo sin blooper hoy. Ay, ya vengo sin blooper. Ay, gente. No, no, yo quiero saludar a Mariteri porque ella nos ayuda con nosotros en el programa y en la pista. Saludo a ella y a su familia. Claro. Bendito que siempre apoyen. Sí, fíjate que es ella. Ella dice que ella lo hace porque quiere, porque le gusta. No, pero ella fiebró también, no te dejes llevar. Y si la deja, se monta. Si la deja, se monta también. Seguro que sí. Si es que, no, si me deja, voy por ella hacer mi revolución. Bueno, Mariteri, ya que estás en la línea, podemos decir que mañana se presenta en el Óvalo, en la pista del Óvalo de Orlando Speedworld, Quino en la calle, y allí va a estar Meg Tech diciendo presente, así que un aplauso. Okay. Así que vamos a estar aquí dándole la cara, como decimos. Dando cara a ver qué se presenta por allí, ¿verdad? Va a haber casa llena, va a haber casa llena. Mañana, casa llena, sí, claro que sí. Así es que le exhortamos al público que nos vaya a ver por allí, ¿verdad? Que se den la vueltecita. Mariteri, gracias. Ok, cuídense. Gracias. Bye. ¿Tenemos alguna otra llamada? Adelante, estás en el aire. No tenemos semana de ese momento. Qué cómico. Qué cómico el Frankie. No, he's good, he's good, he's good. At least you're not falling. Frankie, estás terrible. No, that's good, that's good. Ay, saludito a Frankie, que él hace un buen trabajo, ¿verdad? No, no, shout out to la persona que me cruzó la frente. Y no lo viste. No, porque estaba texting at the same time. Oh, okay. There you go. See? ¿Qué? Yep. ¿Tú estabas qué? I'm sorry. I'm forgetting my texting y viendo mi bicicleta. Bueno, señoras y señores, esto es un joke. Yeah, yeah. Acuérdense que usted tiene que decirle no, no al texting cuando usted está manejando. Especially por favor. Y decirle no. Apretarse la cara, ponerse make-up, lipstick también cuando está manejando. Por favor, Bombi. Bueno, eso no era lo que yo quería decir. Pero, okay, pero okay, por favor, Frankie tiene la culpa. Pero, ¿por qué Frankie tiene la culpa? Porque él tiene la culpa, él lo comenzó todo. Pero si Frankie está manejando y está texting. No, lo que estoy diciendo es que si toma. Si toma, pasa la llave, ¿ok? No, he was drinking coffee. Pero no puede estar tomando café cuando está manejando. Tampoco. Okay. Yeah, yeah, you did wrong. Ni texting tampoco. Yeah, you did wrong. I almost got into an accident. Tiene que enfocar en atrás o a frente, de verdad. Sí, pero tú no puedes. Por favor, cuando yo te vea, te voy a dar un ajonazo que ya vas a ver. Porque, señoras y señores, no al texting cuando estás manejando. Y déjame decirte que eso es lo que yo más veo cuando voy pasando en la I-4. ¿Ok? It's everywhere. Yo me quedo mirando. It's everywhere. O sea, I get mad. I have a solution for that. Nobody wants to listen to me. Every time you see somebody driving and texting, leave your horn on. And everywhere you go, they're going to be like, oh, they saw me. And they put their phone away because they get embarrassed because of the horn. And then you eliminate it. No, otra cosa voy a decir. Yo corriendo bicicleta, I noticed that a lot. La gente le gusta texting, and a lot of people, their lives are almost like in jeopardy porque casi carro lo dan un cantazo porque no está enfocando y mirando a frente. Yeah, and that's very dangerous. That's instantly too. That's a blink of an eye, you already crashed. Exacto.
Así es que por favor, sí, podemos decir un, tú sabes, un joke o algo así. Pero por favor, dígale no al testing. Trata que no te envíen testing. Fíjate, hay un app que dice, estoy manejando, no me envíen ningún text message. Eso así. Lo pueden conseguir, bájenlo. Y así cuando te va manejando, no le envían ningún texto, ¿ok? Así es que, bueno, yo pues le tengo que decir que Vi Barrios Seafood, están localizados en el 2100 del Whisper Lake Boulevard, en el Whisper Lake Plaza. Por favor, llamen a Jovan al 407-329-4504. Estábamos esperando su llamadita, ¿verdad? No se dio, pero, you know, los números a llamar son 407-260-0000 con 50,000 vatios de pura fiebre. ¿Qué tú crees de eso? Tengo un saludito por ahí que me llegó un mensaje de texto a Jesús Lascano. Jesús Lascano. Sí. Él es el nuevo en el ambiente ahora. Se llama Jesús Lascano. Me llegó el texto ahora. ¿Sí? Saludos a él. Saludos para Jesús Lascano. Así es que tenemos mucha gente escuchando. Fíjate aquí ahora mismo. Vamos saludos a ver. A ellos. Saludos sí. A ellos. Me envían muchos textos. Tenemos gente escuchándonos desde Brasil. Brasil, Tony. Así que se me olvidó ahora el last name, pero felicitaciones a todos ellos que están en sintonía con Revoluciones por Minuto. Tú sabes que en Brasil la mayoría de la población habla español. Sí, Tommy. Sí. Tú sabes eso, ¿verdad? Y porque la mayoría de las compras de los autos son fintech también. Y también. Y la fintech es la más que se vende. Fintech everywhere. Así es que, ¿tenemos alguna otra llamada? No. Me encanta como Frankie era. ¿Eh? Ya, tiene que cantarlo. No, yo no. ¿Qué well, at least he's happy today, oye, right? VIP Tires, Bombi, VIP Tires, ¿qué tú crees? Tus amiguitos, todo tipo de mecánica. Gran variedad en goma nueva y usada, servicio rápido. Este especial de goma desde $27 plus tax, montadas y balanceadas. VIP Tires, 1720 North Golden Rod Road, Suite No. 5, Orlando, Florida, 32807. Número de llamar, 407-715-4216. Horario, lunes a sábado, 8 a.m., 6 p.m. Así es que están desde las 8 hasta las 6. De la si tarde. Te está fallando tu auto, si necesitas pares, si necesitas gomas, mira, no importa, pasa uh-huh. por allí por VIP Tires que te arreglan el auto. Si estás cansado todos los días, echarle a la goma, darte la vuelta por VIP Tires, te eliminas eso. Mira, fíjate, tenemos por aquí en el Palm Beach International Raceway, noviembre 28 al 30, tenemos el Promot Race at Citrus Nationals. Huh. Okay, así que nuestro amigo Berto Berlín, probablemente que se dé la vueltita por allí. ¿Qué tú crees? Yeah, that's what it's called. That's good. That's beautiful. Come Promot right Race, Bracket Race, Pro Show y Car Show. Tienen de todo, de todo. Esto es en Palm Beach International Raceway. Por aquí tenemos, Bombi, ¿qué tenemos por ahí también? Budweiser Snowbird National, Jet Jam, Night of Fire. Y esto es Bradenton Motorsports.com, Saturday, December 6th. Jet Jam, Night of Fire at Bradenton Motorsports Park. Oh, look at the Budweiser semi truck. This is going to be good. No, look at the. No. Y mira esto, porque esto. Ah, esto es lo más importante. Parking is free. Pit pass is free. Kids 11 and under are free. Oh, this is good. Parking free. Los pit passes free. Y los niños debajo de los 11 años. Entran gratis. ¿Qué te parece? Eso es excelente. And you know what? This is, what's the date? December 6th. This could be a good Christmas present for any kids out there. Take them to see the Night of Fire. This Night is excellent. Fire. Okay. Así es que no se lo pueden perder. Jet show with jet engine semi, 300 mile power jet dragsters, 200 mile power drag racing, wheel standing chaos, man versus machine mayhem. Fíjate, oh, this is good y here. Sobre todo, pues, entonces aquí en diciembre 6 y 7, en la pista de Orlando Speedworks se presenta el First Street Import National, donde allí nuestro amiguito Iván Performance tiene su match race, ¿oíste? Así que vamos a tener, no, fíjate, tenemos a CC Racing versus Iván Performance y tenemos a Rami Bill versus el Chapulín. Versus el Chapulín. ¿Ok? No te lo puedes perder.
Y también Kino en la calle, mañana, ¿verdad? 9, donde MECTEC dice presente, Bombi. Ten allí que va a estar Yandel por ahí dando la vuelta. No se lo pierdan. Fíjate, y para todos aquellos amantes de que sigan la historia de Iván Performance, la revista súper compacto le hizo una entrevista a nuestros amigos, así que si estás interesado, ¿verdad? La puedes ver en el súper compacto. ¿Qué más tenemos por ahí? Tiene Saturday, November 29th, East Bay Raceway Park. Fíjate, Bobby, esto es una nueva pista. Ok, East Bay Raceway Park. This is located... El sábado... Noviembre 29. Se presenta... Monster Trucks plus Outlaws Force, Four Cylinder Bombers, Ladies Powder Puff, Four Cylinder or V6 Demo Derby. Fíjate, y en la pista de Bradenton tenemos el Bradenton Turkey Bash. Eso está cute, ¿verdad? El viernes, noviembre 28 y sábado, noviembre 29, $2,500 para el primer ganador. Y, oh my God, aquí hay en Pro Bike, Harley y Junior Dragster. Todo esto en la pista de Bradenton. También, ajá. Modern Muscle Shootout, Saturday, January 17th, 2015. Bradenton Motorsports, Show and Shine. Everyone raced a quarter mile, kids free. Modern Muscle Shootout is open to the following street legal vehicles: Corvette C5 and newer, Camaro 2010 and newer, third and fourth generation, GM full body 1982 to 2002, Cadillac CTS, Pontiac Mustang, Fox body, Dodge Chargers, Challengers, Dodge Magnum, Viper, all at Bradenton Motorsports. Todo eso en nuestra pista de Bradenton. Otra cosa bien importante. Active Military is free. Kids free. Los niños gratis y los que están activos en the Army. En el Army entran gratis. Muy importante eso, ¿ok? Bueno, ¿qué nos quedan? ¿Cuántos minutos nos quedan por ahí? 2 minutes. 2 minutos. Y en 2 minutos... No hay llamada. 1 minuto. No call. Los records. No llamada. Okay. Tiene el Escanú 605-4-240. El Soyan 605-9-237. Son 2JC. El Jetty 608-238 millas. Datsun Motorsports 612-238. 2JC también. Número 5, 619 Loquito, 230. 20B Rotary. Número 6, Gas Motorsports, 626-230, 2JC. So aquí sí, hay 6. Y entre uno y uno tativo. Y el Jerry hace el número 3. Yes. El Loquito hace It's el número 5. Yes. Ok. El Icaro y el Soyan ahora mismo están número segundo. Yeah, 2JC Motor. Y es 2JC. Yeah. Bueno, yo veo que un rotativo dice presente. Bueno, pero el de 1 al 10 es número 5. Estamos ahí. ¿Quién sabe? Yeah. Pero lo otro es 2JC, pistón. ¿Y cómo duele? Eso mismo. Así es que la semana que viene vamos a tratar de traerles al público, ¿verdad? Todo lo que aconteció allá, no pudimos verdaderamente comunicarnos con nadie en la pista porque precisamente ahora es cuando se está corriendo. Y no tenemos a nadie aquí, ¿verdad? Que estén, porque todo el mundo está... He recibido textos que están completamente ocupados, ¿verdad? Y no es para más. Vamos a ver. ¿Por quién usted vota? No sé. ¿Quién tú crees? ¿Se lo lleva a Puerto Rico o se lo lleva a Estados Unidos? ¿Quién toca los 599 primero? Yo creo que... I think Piston Motor. 2JZ is going to ¿Tú crees que es 2JZ? 599, yes. I think so. Yo creo que es un rotor. Yo creo que es un rotor. You never know. Este vendido dice con tu JC. Bueno, mi gente, si toman. Pasa la llave. Y respeta las leyes de tránsito. Y recuerda, nos vemos en la pista.